Aquestes imatges que estem veient són història, això de veure el rei Felip al costat del seu pare per aquest tallafocs. Ara sí, Max Pradera, avui hem vist el rei Felip VI en aquest acte d'homenatge a les víctimes del coronavirus. Max, què t'ha parecido? Bueno, en general me ha parecido bien, en el sentido de que bueno, ha sido una ceremonia corta, con los números de invitados. Tengo mucho retorno, siempre pasa. Me pasa a mi, le pasa a Elisa, siempre tenemos retorno. A veure, companys, ho podem arreglar sense deixar de parlar amb el Max Pradera i que es pugui arreglar així de forma ràpida? A veure, Max, sí. Ho intentem. A ver, ahora. Sí, perfecta, ya está. Sí, no, que digo que me ha parecido una ceremonia estupenda desde el punto de vista de la duración, de los invitados que había, de la agilidad con la que ha transcurrido, pero luego hay detallitos que me han rechinado por ponerme un poco pejiguera, ¿no? Por ejemplo, esto de que la máscara se ha convertido en un artilugio, entre comillas, médico, sino en una prenda ya, ¿no? Y se pone una mascarilla negra que me rechina también porque me recuerda un poco al niqab, que es una prenda que supongo que a todos nos resulta odiosa en Europa, ¿no? Y algunos además se lo ponen tan arriba que realmente parecen en mujeres islámicas sometidas, ¿no? Luego, por ejemplo, esa cosa de ponerse, que se lo he visto a Aznar, ¿no? La mascarilla con la bandera española como si fuera un mástil humano, ¿no? Es una bandera, la bandera española, tengo que aclarar que es una bandera marítima de señales que es horrorosa, o sea, lo importante en su día era que fuera chillona, pero es una de las banderas más feas del mundo desde el punto de vista de la estético, ¿no? De la combinación de colores. Pero es que encima cuando se la pone un fanático como Aznar y la empieza a pasear, ya se convierte en algo directamente odioso, ¿no? Un objeto absolutamente aborrecible. Luego también me ha llamado la atención que lo de darse codazos, que normalmente es una expresión peyorativa, ¿no? Joder, hubo una cantidad de codazos como navajados traperos, ¿no? Se ha convertido en esta ceremonia en un gesto amistoso, ¿no? Porque se daban así, se daban codacitos y eso me ha hecho gracia. Y luego, como no, el gesto un poco patoso del Borbón de no ponerse la mascarilla y que eso lo haya tenido que decir que su hija, ¿no? Son así, los Borbones. Sí, cuando no se olvidan de declarar al fisco, se olvidan de ponerse la mascarilla. Y tienen sus fans, ¿eh? A pesar de todo esto, tienen sus fans. Realmente, sí, es un hecho el tema del protocolo con la mascarilla que sorprende. A mí también me ha sorprendido todo el mundo con mascarilla negra, pues sí, era un homenaje a las víctimas. No todo el mundo, Elena, porque bueno, pero mucha gente, realmente. Más porque entonces. Mayoritariamente, sí. ¿No? Pero se ha establecido una especie de competición entre los que la llevaban negra y los que la llevaban la mascarilla quirúrgica, ¿no? Como diciendo, yo como la llevo negra, lo siento más que tú, ¿no? Uh-huh. Una competición en el luto que era un poco rara. Estábamos siguiendo ahora también, Max, la rueda de prensa del doctor Fernando Simón, que ha puesto el acento principalmente en lo que está ocurriendo en las comunidades de Aragón y también de Cataluña. Y me gustaría preguntarte, Max, ¿cómo estáis en Madrid? Pues sin información. Es todo lo que cuando las cosas van bien en Madrid, quiere decir que se están haciendo las cosas mal. Porque quiere decir que alguien no está haciendo los deberes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estoy leyendo que desde que se detecta un caso hasta que los rastreadores consiguen hilar todo el recorrido de ese contagiado y formar un poco el mapa, ¿no?, de esa zona, pues puede pasar una semana, dos semanas. Entonces aquí tenemos ahora relativamente pocos casos, pero porque alguien no está haciendo los deberes, y supongo que si alguien, una vez más, es Ayuso, que es un personaje como de cuento, ¿no? Es como si nos gobernara Blancanieves o la pequeña Lulú. Es terrorífico que nos gobierne Ayuso. Que parece ser que las reuniones familiares en estos momentos son el principal foco, como mínimo del 45% de los brotes que se están detectando, pues serían esas reuniones familiares, quizá porque no damos importancia, vivimos con nuestras familias y nos vamos viendo diariamente, pero cada uno de nosotros, a su vez, se relaciona con más gente y luego llega a casa y puede hacer y provocar estos pequeños contagios o digamos, brotes familiares.
Sí, yo creo que se juntan aquí dos cosas, Elena. Por un lado, que todavía no lo sabemos, no hemos interiorizado cómo funciona el virus. Hay que imaginar el virus, aunque es invisible, como agua que sube, ¿no? Es lo que se llama la carga vírica. Entonces, si tú estás mucho rato en una habitación cerrada con mucha gente y encima sin mascarilla, pues va subiendo la carga vírica hasta que te sepulta, ¿no? Y por otro lado, en estas reuniones familiares, hay como una especie de xenofobia, ¿no? Es decir, que los que contagian son los de fuera. ¿Y cómo me va a contagiar mi cuñado o mi hermana? No, estos son de confianza, ¿no? Los malos son los de fuera, que también es muy raro y muy, muy anómalo, ¿no? Yo aconsejaría a las personas que se reúnen en familia que ventilen lo que puedan y que no dejen, insisto, que la carga vírica suba y suba y suba y los contagie a todos. Por cierto, ¿te vas de vacaciones, Max? Sí, algún día me iré. Me apetece mucho Asturias, por ejemplo, me apetece fresquito, porque Madrid fresquito. Es una ciudad seca, calurosa y dura en verano, sí, sí. Pues oye, a disfrutarlas muchísimo, sobre todo que las podamos hacer, que podamos hacerlas. Y oye, te esperamos a la vuelta, ha sido un placer que nos hayas acompañado esta temporada. Un beso fuerte, un abrazo. Que vaya muy bien, gracias. Pues besos a todo el equipo. Igualmente luego. De nuestra parte, hasta luego.